4 hours of talking, my wife is not recording. What happened, Devin? Baby, why you always do that? Repeat everything I say. My wife say, you know the children came. The girl, the blessing. Blessing and pressure and the one I didn't know the name. It's a Brody. How do you feel when those children come? I feel so happy because you know, God sent them to us to help them, and we do what God, you know, put in our hands. Those children gonna miss us in this house. I know, but you know what happened? Yo estaba, ahí en JJ and Daddy, no, y yo le digo a él que le hice un sandwichito con air fry. Voy a hacer un sandwich para nosotros, sí. De breakfast this morning, pero grabé mitad, no grabé. I'm sorry, baby, hold this in my hand. I think I need that, you know, I like that sandwich because I know the whole dog is No, we're gonna, you want that one? Because I wanna put that sandwich. No, we're gonna make a sandwich different. Really? For my sister. I love this girl. Thank you. He said he loved me. I love you. Everybody know I love you. Mm-hmm. You know I love like you. Like that. We better like that. I just say, didn't you eat a lot of candy, my God? You're so small. I know, because... Baby, my husband talk and move the camera. I don't know. Baby, you stay still. Okay. Stay still. And he was recording the girl, and we were like, get this, I got you. This is how some of the Puerto Rican like, right? The only men who they taller than. Oh the yeah. Right? You know what I show me? Yeah, baby. So men like that, they're happy. Huh? They're happy. So they want to be laying their head on the chest, right? Are we your favorite couple? Are we? Espectacular. Ayer era, hoy estamos el 2nd of May, sí. Segundo de mayo y el domingo Mother's Day, así que felicidades a todas las madres en su día, felicidades. Happy Mother's Day in advance. In advance. Anticipado, advance. Es que yo soy media loca, pero no me hagan caso. Y cuando hablo, my hand. I love you guys, okay? Bye bye. See you. Nos vemos, bye. No, nos vemos, no. Bye. Puede ser Montón. Sí. Bye. Y aquí los ingredientes para nuestro desayuno de hoy. Voy a hacer un sándwich, pero voy a hacer un sándwich con una tortilla. Aquí tengo el pan, ¿sabes que yo lo corto de esta forma? En esta ocasión lo corté medio largo. Tengo dos slices de queso. Dos slices de jamón, porque voy a hacer dos sándwiches, no para mí, solo para mí. Tengo sal, pimienta. Tengo por aquí lo que es el zucchini, zanahoria, un tomate, 4 huevos. Y por aquí tengo cebolla y opcional, tengo lo que es el habanero y el ajo. Eso es opcional, pero a mí me gusta ponerlo en mi receta, así que lo voy a poner. Pero ustedes no se lo tienen que poner. Pero vamos a hacer una tortilla de vegetales para nuestro sándwich al air fry. Así que comencemos. Ok, por aquí yo tengo mi sartén. Vamos a ponerle lo que es un poco de aceite, porque vamos a cocinar los vegetales. Yo voy a comenzar con la cebolla. La cebolla yo la piqué bastante finita. Y la vamos por aquí a que se cocine nuestra cebolla. Entonces vamos a darle unos minutitos a la cebolla. Para que la cebolla se vaya amortiguando, se vaya cocinando. Y este sándwich que voy a hacer hoy al air fry, habíamos hecho el otro día, yo hice uno, pero no lo hice para el video. Le dije a mi esposo, ay no, yo tengo que hacer esto para el video, porque yo tengo que enseñarle a mi familia cibernética todo lo que nosotros hacemos en la casa con el air fry. Y mire, realmente es una delicia cocinar con el air fry. Ok, voy a poner por aquí
la zanahoria. Si pueden observar, yo todo lo he picado bien finamente. Voy a poner lo que es también el zucchini. Ustedes le pueden poner papa, le pueden poner cualquier vegetal que usted tenga en su casa, que usted quiera, para hacer brócoli, lo que ustedes quieran hacer su tortilla. Pero yo siempre le he dicho, y se lo voy a repetir, cuando usted tiene hijos pequeños en su casa, enséñales a comer vegetales desde que son pequeños, porque muchas veces no le damos granos, como por ejemplo como la habichuela, no le damos vegetales, ellos no comen aguacate. Ay, que no me gusta el aguacate porque mi mamá nunca me lo daba, que mi mamá nunca me daba habichuela, que no me dejan vegetales. Denle ensalada a sus hijos, trata de acostumbrarlo a comer ensalada. Yo recuerdo que cuando Máximo estaba en casa, desde que era chiquito, yo cuando salía ensalada, él le encantaba la lechuga, le encanta la zanahoria. Mi nieto Alicia, cuando yo vivía en Boston, él se comía los pimientos así crudos, con un poquito de sal. Le encantaba el pimiento rojo. Voy a poner mi tomate. Y voy a poner por aquí mi ajo con mi habanero. ¿Okay? Recuerden, esto es más o menos opcional, lo estoy diciendo. En este momento, yo voy a poner lo que son la sal y la pimienta por aquí. ¿Sabe por qué? Para que suelte más o menos, como dicen, el agüita a los vegetales. Y se cocinen también mucho más rápido. Y estén sazonaditos. No le voy a echar sal al huevo porque ya puse mi sal aquí. ¿Okay? Esto va a ser una tortilla. Lo voy a hacer con una tortilla. Va a ir dentro del sándwich. El sándwich de jamón y queso con tortilla. ¿Okay? Ahí está. Mientras esto se va cocinando un poquito, ahí está, lo voy a dejar ahí. Yo voy a ir batiendo mis huevos. Ok, mis amores, ya tenemos nuestro todo lo que teníamos por aquí. Mire, si usted le quiere echar mushroom, yo cuando la hice la otra vez le eché mushroom. Mi esposo le encanta con mushroom. Voy a poner lo que es el huevo. El huevo lo vamos a regar por toda la parte de la tortilla. Ok. Digo, por la parte de la tortilla, donde se iba, o sea, disparatosa. Es que yo siempre tengo que hacer un disparate cuando yo hablo. En el sartén. Mis amores, yo puse en mi tortilla a fuego bajo, la tapé por unos 3 minutos y después la vamos a voltear. Por aquí tengo lo que son mis panes ya preparados. Recuerden, vamos a hacer 2 sándwiches, uno para mi esposo y uno para mí. Por aquí tengo, por eso que tengo el jamón y el queso. Y por aquí tengo un mayo ketchup con una salsa picosa que yo sé, mis amores, que está de show. Tengo que hacerla para mi videito. Así que vamos a poner el jamón y el queso. Esperar que nuestra tortilla esté y regresamos. Y esto va a ir donde al air fry. Ok, vieron que puse, voy a hacer, recuerden, vamos a hacer 2 sándwiches. Entonces le estoy poniendo el jamón y el queso. Si usted le quiere poner el extra queso, usted le pone extra queso. Pero como el queso y mostrar bien maceta. No, soy maceta. Es que el queso está 24 cities desde 22. No, 22 in Palace. The Palace in 26. 24 en Shoprite. Y mi queso está suave porque yo lo pongo en el freezer, después lo saco y aquí ya te sale que bastante grosito, aunque tengo al aire. Aquí voy a poner mi queso. Yo no necesito mucho queso. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la otra parte del pan, yo voy a poner por aquí lo que es mi mayo ketchup, porque esto le va a dar, mire, un toque que usted no tiene ni idea. Esta salsa está de hecho a mí me encanta. Mi esposo, ay Dios mío, esa salsa que yo hice me quedó. Pueden ver por aquí los pedacitos de habanero y esto va a quedar medio picosito porque saben que yo le eché habanero también. Ahora, si usted le va a poner la salsa picante al pan, el mayo ketchup, no le ponga, pero esta que está aquí tiene un vicio de comer habanero, que es increíble. Ok, vamos por aquí.
Aquí pueden ver que ya la tortilla mía necesita ya voltear, así que vamos a voltearla. Ok, mis amores, ya volteé mi tortilla. Miren, por ahí ven la zanahoria. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente. Ya voy a apagar, vamos a apagar, porque ya la parte que le falta de la tortilla ya se cocinó por ahí. Entonces, vamos a partir esto a la mitad. ¿Okay? Ustedes puede ponerlo en su... Vamos a poner como si fuera una pizza. Entonces, yo voy a coger por aquí esta juntita por la zanahoria. Miren, yo voy a coger esta y la voy a subir ahí. Miren esto. Mire qué delicia. Entonces, esto lo vamos a poner aquí en el pan. Si hay alguna partecita, vamos a poner el cuchillo con la tijera, la cortamos. Vamos a hacer este primero, lo vamos a llevar a... Mire, yo no quiero que me queden cantos por fuera. Yo simplemente la voy a cortar. Vamos a ver, dime, ¿cómo quedó? Se la di a Mr. Kelvin. Y yo. Y esta para mí. Espectacular. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo quiero, o la puedes poner adentro si quieres. Pero yo no quiero que quede... Mire, esto está de show, mis amores. Oh, entonces, este sándwich así, vamos a buscar... Yeah, right. Y esto lo vamos a poner de esta forma aquí. Y usted va a ver cuando lo tuve este por un lado. Ahora bien, si usted no quiere que se... Usted corta un pedacito de palito, lo pone en el medio y él lo aguanta. Vamos a poner lo que quede en uno de los huequitos. Ahí está. Vamos a partirlo un poquito más. Ahí está. Ahí, esto ahora cuando lo vayamos a levantar, pues no se va a salir, ¿ok? Ahí, vamos a llevar. Palito, because when the we're gonna remove, ahí, okay. Ya, vamos a ponerlo a donde va, ¿ok? Regreso. Bueno, mis amores, cuando ya esté así con este colorcito, lo vamos a virar por el otro lado para que se tueste. Bueno, mis amores, así quedó mi sándwich. Y vamos a sacar nuestro palito. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo voy a cortar. Vean cómo está eso. Tostadito. Tostadito. Mire cómo queda eso. Wow. Vamos a ponerlo en el plato. Aquí tengo un plato. Este es el sándwich de Mr. Kelvin. Aquí está. Vamos a poner el otro aquí, así. Bueno, así quedó mi sándwich al air fry. Miren, mis amores. Tostadito, parece que está en la máquina esa de tostar pan. Ay, no. De hecho, así que vamos a servir esto con una tacita de café. Y así quedó mi sándwich de hoy en air fry. No me... Bueno, mi amore, my people. Today, I'm gonna try. Did I say bueno, mi amore? Yeah. I sound so good, right? I'm gonna try this amazing sandwich from my amazing wife. Okay? And we're gonna pray like always we do and enjoy this. Okay? Father, bless this amazing breakfast and bless our amazing people too. In Jesus' name we pray. Amen. Look at this. So creamy. Look. Wow.
It's an amazing breakfast. Tastes good. Mmm. So crispy. It's good. Mmm. It's good. I love it. You feel the cheese, you feel the ham, you feel the huevo. And the mayo ketchup. Si. Sí. Baby. A mi esposo no le gusta el café. Hay que poner un vaso de hielo. Me gusta como suena, suena so crispy. I'm not American. We love hot coffee. Puerto Rican. We love hot. ¿Cuántos están ahí que le gusta el café caliente? Dígame. Mi esposo dice que no le gusta caliente. A mí me gusta caliente. Hot. Caliente. The sandwich is so big. They can't even cover my mouth. That is. Like this. Oh, because you eat the sandwich like Chachi. Chachi is in the middle. You're supposed to bring, put your mouth right here, babe. Here? Yeah, right there. No. You like Chachi. Chachi eat the sandwich like that too. Chachi! Like that. Así que, mis amores, si eres nuevo, comparte, comente y recuerde. El air fry, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Vamos a tratar de poder hacer pancake en el air fry. We're gonna try to do everything in the air fryer. This is actually amazing. You know what? This is the first time I don't regret spend money by something like that. Because it's amazing. Healthy because we don't use more no more oil like before. Remember before every month we spent oil. Yeah. And now for how long you not spend money in oil? Only for the rice and milk alone. And egg. Yeah, that will spend. But the oil will not spend like before. I know, that's true. Y otra cosa, with that sandwich, both people can eat. What do you mean? With this, I'm getting full already. It's not because I eat too much, I can't eat it. You know why I love too much? Because my wife cooks so good. I eat, I can't stop eating. And, well, God put on the table, we eat it, we say thank you, Jesus, that's the first thing. Nos vemos y cuando me pongo de masticar, when you finish chewing and swallowing, you have to say something, right? Like always, como recuerda, siempre. Recuerda. Alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de todos tus beneficios. Nos vemos y hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye, bye. Bye, Rachel. Bye. Bueno, mis amores, miren mi sanguchito aquí. Ay. Vamos a verlo por el otro lado. Can you eat all that sandwich? No. You know why? You can cut this. Look at this. El mío lo dejo un poquito más. Le voy a decir cómo lo podemos cortar. Miren, mis amores. Lo podemos cortar así en cuatro, ponerle por aquí como unos adornitos al palito, lo ponemos en la mesa y cada uno coge uno. Si hay muchos nenes, pues mire, cada uno verá, coge su sanguchito, miren, con su palito, y ahí está. Ay, de show. Así que si eres nuevo, no te olvides regalarme tu like, suscribirte, que suscribirse es gratis, y te unes a tu nueva familia cibernética, cocinando con Ivonne, o conociéndome un poquito más con Ivonne. Recuerda, yo tengo dos canales, así que visítame en los dos canales y Mensa Family Blog. Así que, Elvira, mami, me estaba llamando, pero estaba en medio de este video. Así que, Elvira, besitos, Guille, love you, see you, bye bye.